¿qué tal? Buenas noches. Debo decir buenas noches para todos los aquí presentes y los que nos siguen en algún punto de Europa a través de la transmisión, pero también buenos días o buenas tardes si nos siguen en otro punto del mundo o si van a ver la transmisión en algún otro momento, pues un saludo a todos. Los viernes de Musición son conciertos comentados, donde el gran protagonista, pues, ¿quién va a ser? Si no, el piano. Y la música que nuestros invitados especiales nos permiten escuchar. Entonces, con este gran artista, gran invitado, no nos queda más que disfrutar cada noche y cada tarde que pasamos aquí en Musiquión. La temporada está a punto de concluir, la temporada 2017. Estamos siendo testigos del penúltimo concierto. Estamos también preparando una sorpresa muy, muy especial para nuestro último concierto. De esto quisiera hablarles ahora. Sin embargo, creo que se los diré al finalizar. Hoy nos vamos a concentrar en el aquí y en el ahora. El aquí y el ahora es nuestro invitado de hoy, que es David Canals. David Canals es un chico español, nacido en Albacete. Él estudió en el Conservatorio Superior de Música de Castellón. Ha recibido clases con grandes pianistas, de los conocidos para Musiquión, pues Luca Chiantore y Joseph Colom, por ejemplo. Él es máster en interpretación pianística por la Universidad Internacional de Andalucía. Actualmente es máster en interpretación, está estudiando el máster en interpretación solista en el Centro Superior Catarina Gurska. Ha ofrecido recitales de piano en diversas ciudades españolas, así como en Francia, España, Austria e Italia. Actúa como solista con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Valencia, con la Orquesta Sinfónica de Albacete, con la Banda Sinfónica Municipal de Albacete, bajo la dirección de Cristóbal Soler, de José Rafael Pascual, de Juan Luis Martínez, de Fernando Bonete, por ejemplo. Es pianista de amplia trayectoria en lo que es la música de cámara. Forma parte de diferentes agrupaciones y ensambles de música de cámara. Entonces, como podemos ver, tiene una gran trayectoria en el piano, en la música, y hoy viene dispuesto a hacernos pasar una noche inolvidable. Cabe mencionar que David también es profesor, entonces qué mejor que personas como él no solo toquen, compartan su música, sino que también transmitan sus conocimientos. Entonces no me queda más que recibir, pedir aplausos para David Canals. Bien, buenas tardes. Gracias por su asistencia. El concierto de hoy va a estar integrado por tres obras, tres autores, con saltos en el tiempo, porque no vamos a seguir un orden cronológico. Vamos a empezar con música de Claude Debussy. Su Suite Bergamasque tiene una historia un poco particular porque fue publicada bastantes años después de haber sido compuesta. Esto es, se publica en 1905, pero la partitura había sido redactada en 1890, 15 años antes. Estamos hablando de una música que bebe sus fuentes de la poesía simbolista francesa, concretamente en este caso de Paul Verlaine. Hay un poema particularmente que da título a una de las piezas de esta Suite Bergamasque, que se llama Claro de Luna. En este poema Claro de Luna es donde apreciamos verdaderamente este sabor peculiar de la poesía francesa, porque se hace referencia, hay que decirlo en francés porque es donde se aprecia la sonoridad del idioma, que es lo que también atrajo mucho a Debussy. Hay un momento en el que se cita masque et bergamasque, que significa máscaras y bergamascos. Esto suena bien en francés, pero en español nos suena un poco extraño.
hace alusión, bergamasco significa, en este caso, es una alusión a los personajes de la comedia del arte, pero la tradición particularmente que había en la ciudad italiana de Bérgamo, con todos los personajes Arlequín, Pantalón, Colombina, etc. Por tanto, alusión al mundo de las máscaras, de algo carnavalesco. Estamos mirando a un pasado también que no solo se relaciona con este aspecto que les comento, sino también con el pasado musical francés, porque el hecho de componer una suite está mirando a los antiguos maestros clavecinistas franceses, como Rameau, Couperin. Luego también Debussy compondrá otra nueva suite llamada Pour le piano, para el piano, en lugar de suite Pour le clavecin, para el clave, haciendo referencia a aquellos maestros. Los títulos de las piezas también hacen referencia a, por tanto, antiguas danzas, salvo el claro de luna, que es la tercera pieza. Las otras, pues tenemos un preludio inicialmente, después tenemos un minueto, claro de luna, en tercer lugar, y para finalizar un llamado passe-pied, que aquí Debussy nos escribe un passe-pied que debería ser una danza en tres tiempos, pero la escribe en dos. No sabemos bien a qué obedece este título. Quizá originalmente pudo llamarse gavotta, que sí que es una danza en dos partes, en dos pulsos. No sabemos a qué se debe ese cambio de título. Como les digo, una pieza que se publica mucho tiempo después de haber sido compuesta. No sabemos hasta qué punto él estaba convencido de publicarla, pero el caso es que se ha instalado en el repertorio pianístico como una pieza muy disfrutada por intérpretes y también por el público, y espero que sea esta tarde de su agrado. Thank you.
Thank you.
decía, vamos a saltar un poco en el tiempo esta tarde. Y ahora vamos a escuchar música de Johann Sebastian Bach, es decir, como nuestro padre musical que se oye tanto decir expresiones como estas. Y bien es cierto, la influencia que ha llegado a ejercer como compositor, pero también como figura, ¿no? Lo que vamos a escuchar esta tarde es su partita número 3 para clave en la menor. Partita significa suite, como la suite que acabamos de escuchar de Debussy. Es un conjunto de piezas que reúnen diversos estilos, diversos caracteres, diversas clases de danzas. Las partitas en particular son una colección de 6 que Bach fue publicando entre 1725 y 1730. Y en este último año, por fin las reunió todas en un solo volumen y decidió publicarlas juntas como bajo el título de Libro de Ejercicios para el Teclado, más o menos podría ser la traducción. Pero este era el primer volumen de 4 libros, que luego en el segundo tendremos el concierto italiano y una nueva partita que se llama Obertura Francesa. El tercer libro está dedicado al órgano, con esa monumental fuga que se llama Fuga de Santa Ana, no tanto por duración sino por construcción. Y el cuarto libro son las famosas variaciones Goldberg. Bueno, pues toda esta música, especial en las partitas, especialmente datan de los primeros años que él trabajó, fue admitido como cantor. Cantor era un cargo que incluía diversas obligaciones en la iglesia de Santo Tomás, en Leipzig, su más famoso, digamos, cargo, ¿no? Semanalmente tenía que componer música para las celebraciones. Eso nos ha dejado, que no es que solo exista eso, se han perdido otras obras. Nos ha dejado unas 240 cantatas, si no recuerdo mal, aparte de otras obras relacionadas también con los oficios religiosos. Bueno, pues aparte de estas composiciones semanales, que aunque de un año para otro, para la repetición del ciclo litúrgico, reutilizase música, pero era una tarea que le exigía mucho tiempo, y no solo tenía que dedicarse a esto, sino dar clases, preparar los coros, ocuparse de su familia, por supuesto, que era bastante numerosa, los hijos de su primera esposa y los que ya le estaba dando su segunda mujer. Y aún así encuentra tiempo para componer para el clave. Entonces, la facilidad que pudo tener aquel hombre para poner sobre el papel música, no solo sobre el papel, sino también para improvisar, porque quizá mucha de esta música nazca de fórmulas que él ya ha practicado en el teclado y salen de sus improvisaciones. Pero sobre todo estamos hablando de una música que refleja un profundo conocimiento de los estilos, de las danzas que se están haciendo un hueco en la moda musical europea, porque no solo en estas partitas encontramos música de estilo italiano, pero también música de estilo francés, otras piezas que tampoco están relacionadas necesariamente con la danza. Y en el caso de estas partitas, el conjunto general de cada obra se agranda con respecto a las anteriores suites que él había escrito, las llamadas suites francesas o suites inglesas, puesto que ya las inglesas tenían un preludio, cosa que las francesas no las tenían. Hay que recordar que la estructura de una suite consta de alemanda, courant o corriente, dependiendo si es francés o italiano. Luego tenemos la sarabanda, que tiene un origen español, y finalmente la giga. Estas 4 danzas son las básicas que veremos aparecer en toda suite. Ya esto es la estructura en las suites francesas, pero también allí añade minuetos y otro tipo de danzas más pequeñas, típicamente francesas, todo hay que decir. En las inglesas a esto se agranda con un preludio inicial, y las partitas cuentan antes de la alemanda también con una pieza que funciona a modo de preludio, pero no necesariamente llamado preludio. En cada partita él elige una forma diferente. En concreto, en esta tercera partita encontramos una fantasía. Fue una obra que él, como les dije, publicó bajo su propia supervisión y no tanto dirigida, como él indicaba en la portada, a los amantes de la música, sino a los auténticos conocedores del teclado, ¿no? Es una música que es exigente técnicamente y sobre todo invita a una,
¿cómo decir? Un estar abierto a cambiar el estilo, porque de estar en un ambiente francés, como en las alemandas, pasamos a una música mucho más viva, que es la corriente, en este caso, italiana, y nos está dando un buen retrato de lo que es la música popular y no popular, porque todas estas danzas también tenían su base en en músicas populares. Y nos está dando un buen retrato de lo que era la música europea en aquella primera mitad del XVIII, siglo XVIII, pero también con raíces en la segunda mitad del siglo XVII. No es algo que surja nuevo, es es parte de una tradición. Entonces, como digo, esta partita está integrada en un principio por una fantasía, después le sigue una alemanda, corrente, sarabanda. Después Bach añade una burlesca y un scherzo con títulos italianos, pero no tanto relacionados con la danza, y finalmente una giga. Son en total 7 movimientos. Espero que la disfruten. Gracias. Thank you.
Bien, y después de Bach, vamos a subir de nuevo a la máquina del tiempo y volvemos al siglo XX, no muy lejos del 1905, de aquella suite Bergamas que vio la luz finalmente publicada en ese año, de Debussy. Unos años más tarde, hay un compositor polaco que, en pleno, digamos, corazón temporal de la Primera Guerra Mundial, está en cierto modo recluido en su casa natal, en un territorio perteneciente por aquel entonces a Ucrania. Nos referimos a Karol Szymanowski. No es un compositor muy interpretado por los pianistas ni por orquestas, violinistas, con el fantástico repertorio para violín que dejó. Particularmente el repertorio para violín es interesantísimo y abre nuevos caminos en el uso del instrumento. En concreto, este señor, Karol Szymanowski, estaba en este momento atravesando un nuevo periodo estilístico. Después de haber compuesto obras bajo la influencia de Chopin, de Scriabin, también Wagner, también Reger, Richard Strauss, por supuesto, pues allá por 1911 y 1914 realiza una serie de viajes por el norte de África, también le llevó a Sicilia, y esto despertó toda esta cultura mediterránea, este contacto con también la antigüedad, la antigua arquitectura de influencia griega, romana, en toda esta zona mediterránea, le abre los ojos a un mundo nuevo estéticamente. No es solamente esto, porque estamos hablando de un señor con una cultura vastísima, con una cantidad de lectura que pudo hacer tremenda. Claro, fue un niño que, debido a una dolencia en la rodilla, no fue al colegio. Bueno, entonces el ambiente en una familia también de mucho contacto con la cultura, con otros personajes que se reunían en casa. El caldo de cultivo era bastante propicio para que una mente así se desarrollase. Pero, como les digo, después de estas influencias de la música alemana, del último romanticismo, pues descubre esta cultura antigua. También mirando, por otra parte, hacia Oriente. No concretamente en esta pieza, pero sí tendremos otras obras. Su famosísima ópera Rey Roger, a la que da título un antiguo rey medieval de Sicilia, pero que se desarrolla no solamente en Sicilia, sino en diferentes escenarios, también mirando al extremo oriente, que tanto había fascinado también a otros compositores en la última parte del siglo XIX. Pues esta obra que vamos a escuchar hoy se llama Metopas. Metopas, como saben, es esta parte de los frisos de los templos griegos, donde vemos relieves de escenas. En este caso son escenas mitológicas. A estas tres piezas que componen las métopas, Szymanowski les da títulos extraídos de personajes también con una mirada a la literatura, en este caso bastante más antigua. Hay mucha más distancia entre Szymanowski y la Odisea que entre Debussy y las poesías de Verlaine. Pues estos títulos de las métopas son La isla de las sirenas, después Calipso y finalmente Náusica. Son personajes femeninos que en uno u otro grado tienen cierta relación con Ulises. Las sirenas, como saben, pude leer un comentario muy acertado al respecto de esta música que venía a decir que las sirenas no son exactamente seres acuáticos, como nos ha dado la cultura después más reciente, sino que eran seres mitológicos, mitad mujer, mitad pájaro. Y hay cierta escritura que nos asemeja, se asemeja a cantos de pájaros, con muchos trinos, escritura por la parte aguda del teclado. Pues estos cantos de aquellas sirenas pretendían seducir, ¿no?, a Ulises y a toda la tripulación de su barco, pero él, atado a su timón y habiendo taponado literalmente los oídos de sus tripulantes, pues consiguió por fin no escuchar aquellos cantos y evitar aquel desastre en el mar, aquel naufragio, ¿no? Después Calipso es un personaje que retiene en su isla a Ulises durante 7 años
Y finalmente, por mandato de los dioses, debe dejarlo marchar para su propio pesar, ¿no? Porque suponemos está enamorada de Ulises. También Náusica cae en cierto modo enamorada de Ulises, es la hija de un rey en otra isla y le encuentra, ella está con sus doncellas en la playa y encuentra a Ulises maltrecho después de pues, un naufragio también, ¿no? Le lleva ante su padre, ante el rey en el templo, le atienden, le agasajan, pero también finalmente Ulises tendrá que marchar en retorno a su patria. Y es curioso porque al final de esta última pieza, Náusica, resuena de nuevo la melodía que habíamos escuchado en Calipso. Entonces, ¿esto qué quiere decir realmente? Nos deja una puerta abierta. Náusica es una chica inocente, pero al final acaba sintiendo lo mismo que había sentido Calipso, con cierto grado de maldad, podríamos llamarlo, o de perversidad. No sabemos si por esta partida de Ulises vemos la otra cara de Náusica realmente. Y es curioso porque que si Manoski recupere en la última pieza un material muy brevemente que habíamos escuchado en la anterior, es algo que había caracterizado a sus obras anteriores, donde, por ejemplo, en la segunda sonata para piano, recupera el material, también en la primera, recupera material de los primeros movimientos y los oímos de nuevo en el último. Esto es una costumbre que había arraigado mucho en las obras del último romanticismo. Al final del siglo XIX lo vemos un poco en César Franck, lo vemos luego recuperado también por Hindemith ya en el siglo XX, pero digamos que este material cíclico era una costumbre que se había pues, puesto de moda como técnica compositiva. Y aquí encontramos una reminiscencia de esto que él mismo también había empleado en otras obras anteriores, de ese recurso. Es una música esta, no quiero extenderme mucho más, pero particularmente Szymanowski, en los últimos meses que estoy investigando, indagando acerca de su figura, me está sorprendiendo como personaje su altura como artista, su altura como persona. Después, si quieren, por no alargar esto mucho, comentaremos más tarde, pero su sentido de la patria de Polonia, de restaurar la altura artística de la música en Polonia, porque después de Chopin, toda la segunda mitad del siglo XIX, pues hay una época en que, sinceramente, puede hablarse menos, o la calidad podría decirse que no está a la altura que la había dejado Chopin. Entonces, quedando fascinado como quedó de este norte de África por donde pudo viajar, a cierto momento de su vida se le ofrece dirigir el Conservatorio del Cairo y a la vez el Conservatorio de Varsovia. Entonces ustedes pueden imaginar la decisión y sorprendentemente no se fue al Cairo. Enfermo como estaba y podría haber aprovechado el mejor clima egipcio. Pues se queda en Polonia y además en una época en la que ya pasada esta fase de estas obras de los años de la Primera Guerra Mundial, después se decide a recuperar esta música polaca a través de una nueva visión del folclore popular. Y como les digo, en este caso estas obras influenciadas por, en cierto sentido, por Debussy, por Ravel, pero también con una voz propia muy fuerte, una personalidad que no es fruto del azar. Nos lo podemos imaginar en esos años de la guerra, el recluido, casi aislado, e inventando en cierto modo una nueva vía para la modernidad de la música que otros estaban siguiendo con otros por otros caminos, ¿no? Pues él propone una vía muy interesante, muy personal. No faltan las influencias, como les digo, pero no es que podamos hablar de copia. Porque aquí lo que estamos viendo es un nuevo Bach en el sentido de que está atento a qué estilos se están moviendo en el resto de Europa, como habíamos visto con Bach y sus alusiones a música de otros territorios, de Francia, de Italia. Pues Szymanowski está muy atento a lo que sucede en las importantes capitales musicales europeas, Viena, París, pero le escuchamos con su voz propia. Disculpen si me estoy alargando mucho, vamos a comenzar ya con estas métopas y mi consejo con esta música, como me está pasando a mí, es que se dejen simplemente llevar
por el instante, sin pensar en si esta música se parece a algo que han escuchado antes o no, porque seguramente no se parezca a nada. Gracias. Thank you.
pareció? Maravilloso. Muy bonito. Fantástico. Sí, sí. Sí, desde todas las explicaciones, muchísimas gracias, David. Le voy a pedir a David que venga para darle de nuevo las gracias a nombre de Musiqueor. Muchísimas gracias por tu participación. Es el penúltimo concierto. Fue un honor tenerte aquí tocando, compartiéndonos de la música. Y aprovechando que está un artista aquí, me permito anunciar lo que ya él ya sabe. Entonces, anunciar lo que será nuestro concierto de cierre el próximo 23 de junio. Tendremos el honor de tener aquí, en esta misma sala, en este piano, a una gran persona de inicio, a un gran pianista, reconocido en España, concertista, gran maestro, con una trayectoria que muchos de ustedes ya seguramente lo conocen. En esta misma sala tendremos el honor de escuchar y de ver al maestro Josep Colom, pianista español que seguramente deleitará esa noche a todos los asistentes y a todos los que nos puedan escuchar a través de las cámaras. Entonces, los esperamos. Es un concierto para disfrutar, para compartir con él. Tendrá las mismas características que nuestros conciertos. Tendremos la oportunidad de convivir con personajes que han estado en grandes salas. Entonces, qué mejor que compartir con el maestro, así como compartimos con David más tarde una copa de cava. También con el maestro tendremos la oportunidad para poder traer a artistas de esa talla. Pues ahora sí que de todos nuestros conciertos es el único para el cual se les está solicitando una aportación para su ingreso. Toda esa información se la damos al final. De antemano, pues muchísimas gracias por todo su apoyo durante esta temporada. Muchísimas gracias a David. A vosotros. Con esto cerramos el concierto de hoy y nos dedicamos al aquí y a la hora. Y aquí ahora es disfrutar y celebrar esta noche con David. ¿Sí? Los invitamos entonces a pasar a la sala y con una copa de cava brindar con David. Muchísimas gracias.